Aunque el actual gobierno de Zapopan anunció la implementación de un programa de bacheo en el que presumía haber invertido más que la administración pasada, lo cierto es que estas acciones de mejora urbana aún no llegan a todos los puntos del municipio, aunque sean constantemente reportados. Tal es el caso de puntos cercanos a la cabecera municipal como lo es la avenida Ávila Camacho y las rutas alternas al centro de Zapopan, implementadas debido a las obras de construcción de la línea 3, siendo así las únicas vías de comunicación y que se han desgastado hasta ser intransitables. En este sentido, se pueden observar baches impunes en la avenida Aurelio Ortega, las calles Paulino Navarro y Epigmenio Preciado, que a su vez se convierten en industria y sarcófago y que se extienden hasta llegar a la colonia Constitución en las inmediaciones del mercado Bola. Estos baches, aún numerosos y que extienden su territorio cada día de lluvia, aún esperan que alguien en la administración municipal se acuerde de ellos. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Alicia Presa.